Hi, good evening. Can you hear me? Hi, good evening, teacher. Hi, Hi, good hi. evening, Lisa. Okay, welcome, guys. Good Okay, evening, guys. teacher. Hi, good evening, Renee. Welcome. Okay, guys. We're going to start with the class corresponding for tonight's session. If you remember, we had been working on section number four. We had been discussing a little bit to the topic. Give me just one moment. Okay, to topic in section four. Okay, give me just one second here. Solo voy a contestar un mensaje para acá. Please. Okay. Well, the things that we have been working, section number four, you remember yesterday, we're creating and working on a conversation. I remember that also we were practicing our pronunciation in section number four. So we were creating a conversation. If you remember, since Monday, okay. So yesterday we practiced that conversation. Now today we're gonna be working some exercises related to the vocabulary that we had been working on. So if you remember, our vocabulary in section number four is based on basically on food. Okay, so we're gonna be working on with this vocabulary tonight. Ahorita solamente les voy a compartir mi pantalla para que podamos, retomar un poco el último tema que vimos en la sección número 4. Un segundo, ahorita estoy compartiendo mi pantalla. Que por alguna razón, como que la plataforma no está funcionando correctamente. Tarda un poquito a la hora de cargar los contenidos. Pero una vez ya dentro, es mucho más fácil. Un segundo. Veo por aquí conectados a un total de 16 participantes. Vale, vamos a hacer el recordatorio en WhatsApp para que se conecten los demás. Tenemos muy buena asistencia, pero vamos a intentar estar óptimos con la asistencia. Teacher. Dígame, Elisa. Dice que le quería comentar de que mil disculpas porque pide que hoy no voy a poder conectar la cámara porque te conectaron el teléfono. Sí, de acuerdo. Esa vez no se preocupe, Elisa. De acuerdo, no hay ningún problema. Está como tardando mucho esta página. Vamos a ver, vamos a actualizarla nuevamente, tal vez. Ese es el problema. Es bien extraño, fíjense, porque, bueno, cualquier otra página me la carga súper, súper rápido. Hacemos YouTube. Me lo carga súper rápido. Pero la página en sí de inglés corporativo no me lo carga completamente. Por ejemplo, esta ya me lo cargó. Bueno, vamos a hacer algo entonces. De momento, mientras esperamos carga de esta página, vamos a trabajar un ejercicio de vocabulario. Siempre relacionado al tema que hemos estado trabajando en la sección número 4. A mí me gusta trabajar bastante con la página de Games to Learn English, porque ahí podemos practicar con ejercicios, básicamente juegos, vocabulario de diferentes áreas. Vamos a ver, les voy a compartir el enlace por medio de Zoom. Aquí. Vamos a ver, ¿dónde está el chat? Aquí está el chat. Listo. Aquí está el chat.
En el chat, perdón, está el enlace que nos va a llevar a una actividad que se llama Monster Vocab, Monster Vocabulary, ¿ok? Una vez nosotros estemos en Monster Vocab, vamos a darle al botón, no al botón de estar, le vamos a dar al botón de choose o de seleccionar y vamos a trabajar el siguiente contenido. Déjenme mostrarles en pantalla. Portion of a screen. Bueno, aquí está, miren. Vamos a trabajar en este ejercicio, ¿no? En este ejercicio, el módulo de Foot 2. Aquí hay diferentes módulos, ¿verdad? Para retomar un poco, quizás voy a cargar nuevamente la página para que veamos dónde debemos dirigirnos. Aquí aparecen tres botones. Le vamos a dar al botón Choose. Una vez estemos en el botón Choose, vamos a seleccionar el que dice Foot 2 o el módulo de comidas número 2. Le damos clic a Foot 2 y luego le vamos a dar Plate. Una vez le demos Plate, nos va a aparecer a nosotros las diferentes rondas para poder practicar este vocabulario. Aquí es, en este ejercicio, por ejemplo, es de relacionar, ¿sí? Identificamos la imagen según la palabra que se nos muestra. Son 30 slides que nos van a mostrar 30 ejercicios que vamos a, perdón, 30 sí, láminas que vamos a practicar. ¿De acuerdo? Hagamos eso, van a tener 5 minutitos y en estos 5 minutitos termino de cargar la página de inglés corporativo. Recuerden, la captura de pantalla o la fotografía siempre, siempre, siempre anexémosla al grupo de WhatsApp. ¿Todos pudieron acceder? ¿Sí me confirman si recibieron el enlace? Sí. Sí, vaya. Gracias, Flor. Gracias, Elisa. Claudia, ok, gracias. Teacher. Dígame, Vicky. Yo no tengo el link. ¿No tienen enlace? Ah, es que acabo de ingresar. Ah, bueno, es que acabo de ingresar. Ahorita lo compartimos nuevamente. Ahorita ya lo envié. Revise a ver si le aparece. ¿Sí lo recibió? Sí, ahorita. Gracias. Bueno, excelente. Trabajemos en ello ahorita. Muy bien, algunos ya lo terminaron. Excelente. Diego, Melvin y René tienen muy buenos puntajes. 7000 tienen por ahí, 7900, 7400, por aquí hay un 6600 también. Ok, excelente. Muy buenos puntajes. Muy buenos puntajes.
Ok, muy bien. Vamos a continuar. Entonces, ya la mayoría, pues prácticamente terminó el ejercicio de foods. Ya practicamos un poco el vocabulario de foods, ¿verdad? Vamos a movernos a la sección número 4.5, section 4.5. We have a lesson objective in this section, in the one that is 4.5. So, and we have the following. It says, by the end of this class, you will learn about common breakfast food in different countries. Additionally, you will practice a conversation which illustrates some cultural differences in food. So that's what we are gonna be, that's what we're going to be working in this session, okay? So let's first watch the video. Then we wanna be discussing about things that we pioneer. So the vocabulary that is related to different cultural, different cultures. I mean, okay, give me just one moment. Let me play this video. If you notice here, the video is so short. So because we have the conversation there, pay attention. No se escucha. Okay, thank you for letting me know that. The same situation that happened always. I forget always share this sound. Okay, let's continue. So pay attention again. Hi everyone. In this class, you'll learn about common breakfast foods in different countries. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates some cultural differences in food. Let's get started by learning what people in the US, Japan, and Mexico eat for breakfast. What do you have for breakfast? The US. Eggs. Bacon. Toast with butter. Orange juice. Coffee. Jam. Jelly. Japan. Fish. Rice. Soup. Pickles. Green tea. Mexico. Eggs. Beans. Tortillas. Fresh fruit. Sweet bread. Coffee with milk. So what do you have for breakfast? Next, what I would like for you to do is to listen to a conversation which illustrates this topic. Let's listen and practice. Fish for breakfast? Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad, too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast. But I like to try new things. Now it's your turn to practice this conversation along with the vocabulary. You may watch this video as many times as necessary. I would also like for you to answer the following question in our discussion forums. What do you have for breakfast? Okay, I'm gonna answer that questions, the last questions that And he mentioned, okay? So, what do you have for breakfast? I want you to answer these questions one by one. Let's see, for instance, Cindy Aldana. Hi, Cindy. How are you Hi. today? Fine, thank you. And you? I'm fine too. So, we want to discuss the last questions that we have here. So, we have been discussing, well, we watched in this video that different countries has like different breakfast or different things for breakfast, right? So here in Salvador, and according to your own opinion, what do you have for breakfast every day? For instance, what is commonly here in Salvador for Okay, breakfast? eggs, beans, but frito, no sé cómo se dice, Okay, fried beans. bread, Mm plátanos, I don't. okay.
And coffee. Okay, good. That Okay, that's all. sweet bread. Sweet bread too. Yes, that's true. Okay, so the ones the you say plátanos in Spanish. You can say bananas. So bananas is like it's a class word to that. So it's okay if you say banana. Thank you. Okay. Now look at this. Here in El Salvador is common to, I guess for everybody for breakfast has like a sweet bread. Mirna, do you want to say something? Mirna? Hello, Lee. Yo quería participar. Sure. You're gonna be the next one, okay? I was just telling you that you at least here in Salvador we have just coffee and bread when we have like our breakfast, right? This is something common that happen in many places here in Salvador. But sometimes there are other things that we can include in to our menu and breakfast, right? So, Mirna, in your case, what do you have for breakfast every day in the morning? My breakfast is four eggs, beans, fried, and aguacate, no sé cómo se dice. Avocado. Aguacate, and coffee. Coffee tea. Okay, good. Thank you for sharing that with us. Let me see, Roxana, Elizabeth, Chacon. Hi, how are you? Roxana? Hi, hi. Hi, how are you? Fine. Alexis Montes, hi, Roxana. How are you? Fashion show. Hola. Creo que tiene muteado el micrófono, Roxana. Sí, como se me traba. Ah, ok, vale, no se preocupe. Bueno, ahorita estamos practicando un poquito el idioma y les estaba preguntando a sus compañeros, ¿qué es lo que usualmente nosotros tenemos para el desayuno aquí en El Salvador? De acuerdo a su propia opinión, por ejemplo, usted puede tomar su caso, ¿qué es lo que nunca debe faltar en la cocina para el desayuno? Ajá. Okay, fried Okay. eggs, fried beans, ora juice, and coffee or tea. Okay, good. Excellent. Excellent. Okay, guys. If you see the conversation here, you're gonna notice here in this conversation that the Japanese style breakfast include a fish. Have you ever tried breakfast with fish? This is something weird, right? Probably here in El Salvador. ¿Alguna vez han intentado ustedes este estilo japonés, como se le conoce para el desayuno? En la conversación encontramos esto: pescado para el desayuno. ¿Será común? ¿Qué opinan ustedes? ¿Han intentado alguna vez? Sí, ese pesquito tostadito en Oh, okay. So that's an con option. frijolitos. That's an option. Yes, that's an option. Okay. Y un pescado frito con ensalada. ¿Qué tal para el desayuno? ¿Se nos apetece? No, no, ¿verdad? Es como extraño. Por lo menos aquí en El Salvador es como extraño, ¿verdad? Encontrar pues pescado para el desayuno. O sea, siento que es como más para un lunch o tal vez se puede considerar para un dinner. Sí, pero para desayuno, sí, ¿verdad?
Pero depende de cultura. Como podemos ver en la conversación también, es cuestión de cultura. Probably here in Salvador, it's not common to have this Japanese style breakfast, but in Japan, this is something common. They used to have fish for breakfast, okay? Even though that we can think like, oh, fish, oh, I don't want it, or something like that. But in Japan, so it's the conversation is totally different. Probably they're gonna say, oh, plátanos para el desayuno. No, ¿verdad? Probablemente pueden decir los japoneses esto, o frijoles para el desayuno. No, ¿verdad? Así como nosotros estamos diciendo, ah, pescado para el desayuno. No, es cuestión de cultura. Y como vimos en la comparación que teníamos al inicio del video, para cada país o para cada cultura, pues existe como un desayuno diferente, o al menos el desayuno típico de esa cultura. So, we're discussing here, for instance, in the United States. I want to go back to this part. Okay, here. For instance, in the United States, they usually include in the breakfast eggs, bacon, tossed with butter, orange juice, coffee, jam or jelly. Okay, this is the menu for them. But if we talk about Japan, so we're going to find fish, rice, soup, pickles or green tea. So something is, you see, something totally different between things that we have, because probably for me, in my case, I can't have for my breakfast the United States breakfast, but no the ones that the we consider like the Japanese style. So tal vez yo podría considerar el desayuno americano, ¿verdad? El desayuno de Estados Unidos, ¿sí? Pero el de Japón me lo pienso, ¿sí? O incluso puedo incluir que es un poco, un platillo un poco más cercano al salvadoreño sería el mexicano, ¿sí? Mexicano, ¿por qué? Porque incluye una tacita de café con leche, incluye pan dulce, ¿ok? Incluye frutas frescas, ¿sí? ¿Qué se puede considerar para el desayuno? Tortilla. Para nosotros, importantísimo, ¿verdad? ¿Ok? Las tortillas. Beans and eggs. Es como un poco más cercano a los salvadoreños, ¿sí? Teacher, and more important, pupusas. Pupusas, yes, the same. That's correct. So that's something that we can consider for breakfast too. The pupusas, yes, that's more Salvadoran. Breakfast, lunch, and dinner. Yeah, and it doesn't matter. It doesn't matter which we're talking about. So we can include it in breakfast, in lunch, in dinner. Okay, it doesn't matter. For break too, it doesn't matter the moment that we consider to take try it, pupusas, okay? So that's good, okay? Good, good. Now, we're gonna check this conversation. We're gonna practice this conversation right now. I want two volunteers, one for Sara and the other one for Kimiko. Two volunteers. Volunteer. Diego, okay, and Noé. David, okay. David. Ah, David. Okay, Noé David, ¿verdad? Vale, sí. Diego y Noé David. Tenemos dos voluntarios ya. Vamos a ver. Diego, inicia usted. Continúa David con la conversación. Okay. Okay. Let's have breakfast together on Sunday. Okay. Come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sunday. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Okay, good, good. So we want to practice the pronunciation of this word and this one too, okay? Let's just practice the pronunciation. Japanese.
Try to repeat that word, but no hablen el micrófono, solo traten de repetir la pronunciación de estas dos palabritas. Japanese, y la segunda palabrita es interesting. ¿Ok? Interesting. ¿Ok? De ahí, excelente. ¿Ok? Continuemos. Otros voluntarios, dos voluntarios más. Voluntarios. Ah, René, Patricia. René y Patricia. Okay. Okay. René, usted comienza, Patricia, usted continúa con la conversación. Okay. Let's have breakfast together on Sunday. Okay. Come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too. And we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Okay, good. Excellent. Thanks. Okay. So, I guess just this word, interesting. So, this is the, we need to practice, interesting. So, gonna say like that, right? The rest of the conversation was excellent, okay? And now we can continue with next topic. So, let me just stop sharing. No, not stop sharing. Just minimize this video. Okay, here. Let me take a look here. When I move on to this part. Lesson objective 4.7. Wanna see something important here. And the lesson objective, it says, by the end of this class, you will learn how to use adverbs of frequency when talking about food. Okay, so wanna learn how to use the adverbs of frequency. Have you ever listened something about the adverbs of frequency? You know what adverbs of frequency are? Without checking the screen, right? Sin ver la pantalla. Veamos. ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estudiar los adverbios de frecuencia? Ya sea en inglés o en español. Usually. No, teacher. Always. Ah, muy bien. Por ahí nos están dando algunos ejemplos de ellos. Never. Usually, always, never. Todos esos son ejemplos de adverbios de frecuencia. Sometimes. Sometimes, ok. Muy bien. Y así, ¿verdad? Una serie de adverbios de frecuencia que nosotros tenemos para expresar ideas en inglés. Ahora, veamos lo siguiente. En el video, nosotros vamos a encontrar una serie de vocabulario. Déjenme decirles que hay más adverbios de frecuencia que los que nosotros vamos a ver en este video. Sí, tenemos muchos más adverbios de frecuencia. Al menos los más comunes son como 9. Pero vamos a estudiar únicamente estos que están aquí. Así que prestemos atención y luego vamos a hablar un poquito más sobre cómo construimos oraciones haciendo uso de los adverbios de frecuencia. Y, por supuesto, ¿para qué nos sirven los adverbios de frecuencia en nuestras oraciones? Presten atención al video. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to use adverbs of frequency when talking about food. Let's get started by analyzing the examples on the chart. Adverbs of frequency. I always eat breakfast. I usually eat breakfast. I often eat breakfast. I sometimes eat breakfast. I hardly ever eat breakfast. I never eat breakfast. Sometimes I eat breakfast. Do you ever have fish for breakfast?
Yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Always. Usually. Often. Sometimes. Hardly ever. Never. Let me start by explaining what adverbs of frequency are and how we can categorize them. Adverbs of frequency are words that come before the verbs, and they express frequency. For example, if you would like to express that you take a shower every day, 100% of the time, that will be always, you can use adverbs of frequency for that. For example, I always take a shower. This means I take a shower 100% of the time. If you would like to express that you never smoke cigarettes, this means 0% of the time. You can use adverbs of frequency for that. For example, I never smoke cigarettes. This means 0% of the time. The easiest way to categorize adverbs of frequency is by giving each a percentage number. So let's do just that. Always equals 100%. Usually equals 80%. Often equals 70%. Sometimes equals 50%. Hardly ever equals 25%. Never equals 0%. Next, I would like to explain how to use them and in which order to use them. Typically, we will use adverbs of frequency after the pronoun or subject. We can follow this formula. Subject plus adverb of frequency plus the verb plus some kind of complement. Let's analyze a couple of examples. I always eat breakfast. The subject is I. The adverb of frequency is always. The verb is eat. And the complement is breakfast. I sometimes eat breakfast. The subject is I. The adverb of frequency is sometimes. The verb is eat. And the complement is breakfast. I would like to show an exception to this rule. If you notice the example, sometimes I eat breakfast. With the adverb of frequency, sometimes, you may put that at the beginning, just like you see on the example. Sometimes I eat breakfast. You may also say, I sometimes eat breakfast. Just like we've learned in this class by putting the adverb of frequency after the subject. And finally, you may say the following. I eat breakfast sometimes. You can put the adverb of frequency at the end of your sentence. The last point that I would like to touch in this class is how to form questions and answers about frequency. Let's start by understanding how to form questions. You may follow this formula, auxiliary do or does, plus the subject, plus ever, plus the verb, plus some kind of complement. Let's take a look at the example question now. Do you ever have fish for breakfast? The auxiliary verb is do. After that, we have the subject, you. Then we will add
ever. Next, we will add the a verb have. Finally, we need to add a complement, fish for breakfast. And we can answer this type of question in different ways. For example, yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Now is your time to practice by giving lots of examples of your own. I would like for you to think about food, particularly the type of food you eat for breakfast, lunch, and dinner, and express how often you eat this type of food. For example, I always drink coffee for breakfast. I never drink coffee for dinner. I hardly ever eat fish for lunch. I never eat fish for breakfast. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Okay, wanna be practicing these frequency adverbs in a different way. We're gonna solve an exercise, but let me just explain a little bit how to use the adverbs of frequency as part of the information that we have been checking here in this video. Bueno, en el chat de WhatsApp yo les he compartido dos imágenes. Dos imágenes que contienen básicamente los adverbios más comunes, más utilizados en inglés. Ahora, cuando nosotros hablamos de los adverbios de frecuencia, básicamente hablamos sobre las palabras que nosotros utilizamos para expresar con cuánta regularidad nosotros hacemos X actividad en el contexto, pues, que sea, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede con los frequency adverbs? Los frequency adverbs tienen una regla general bien específica. La regla general nos dice que nosotros vamos a ubicar los adverbios de frecuencia justo después del sujeto y antes del verbo, tal y como nosotros lo tenemos aquí. Por ejemplo, tenemos I always drink coffee for breakfast. I usually eat breakfast. O sea, vamos a tallar esa estructura como sujeto, adverbio de frecuencia, verbo y complemento. Los cuatro elementos. Sujeto, adverbio de frecuencia, verbo y complemento. Cuatro elementos que nosotros vamos a incluir cuando queramos construir una oración. Ahora, la regla nos dice, y lo vuelvo y lo repito, que nosotros debemos utilizar los adverbios de frecuencia después del sujeto y antes del verbo, a excepción de un adverbio de frecuencia. Solamente un adverbio de frecuencia es el que nos permite hacer una excepción. ¿Cuál creen que es ese adverbio de frecuencia? Sometimes. Sometimes. ¿Por qué sometimes? ¿Por qué es una excepción sometimes? ¿Alguien lo sabe? Ok, la forma que nosotros expresamos la idea con sometimes nos permite a nosotros utilizarla al inicio de la oración, en medio de la oración, como se utilizan los demás adverbios de frecuencia, o incluso al final de la oración. Básicamente, este fenómeno se da también en español. Cuando, por ejemplo, yo digo yo, algunas veces como el desayuno. ¿Ok? Yo algunas veces como el desayuno. Ahora, puedo utilizar la misma lógica que utilizamos en inglés. De igual forma, el significado no va a cambiar. Puedo decir, utilizando el sometimes al inicio,
Algunas veces como el desayuno. Algunas veces como el desayuno. O lo podemos utilizar. Yo como el desayuno, coma, algunas veces. ¿Sí? Si se fijan, es la única excepción que existe en los adverbios de frecuencia. El sometimes se puede utilizar al inicio, en medio o al final de la oración. Ahora, en los adverbios de frecuencia que yo les compartí en la imagen, tenemos por ahí ejemplos y tenemos una asignación de porcentaje, que es la segunda imagen que les compartí por ahí. Dice, adverbios de frecuencia, dice, nos dicen con qué regularidad algo toma lugar, ¿sí? Básicamente ese es el uso de los adverbios de frecuencia. Ahora, si ustedes observan el cuadro o la pirámide invertida que tenemos ahí, vamos a identificar que cuando nosotros queremos decir que X acción la realizamos siempre, que ¿okay? sin fallar ningún día, nosotros vamos a utilizar ¿qué adverbio de frecuencia? Always. Ajá. Algo, por ejemplo, que ustedes hagan siempre. Escriban una oración haciendo uso del always. Digan, I always, y utilicen el complemento. Take a shower. Okay, that's a good one. I always take a shower in the morning. We can say, I always take a shower in the morning. In case you take it in the morning. If it is in the afternoon, so I always take a shower in the afternoon. Muy bien. Es algo que siempre hacemos, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos del usually, yo usualmente, o el usually, usualmente hace referencia a un 90% de una frecuencia de 100. ¿Por qué el 90%? Ah, porque puede ser que durante la semana, que tiene 7 días, yo lo haga 6, ¿sí? Y olvide un día. ¿Qué puedo utilizar este, con el usually? ¿Un ejemplo haciendo uso del usually? ¿Algún ejemplo? ¿Usually? ¿No? I usually go to the room. Ah, muy bien. Es bastante buena. Yo usualmente voy a la habitación. ¿Sí? Muy bien. Se puede utilizar este, el usually. ¿Por qué? Porque muy probablemente todas las veces que voy, alguna vez me he quedado pues, en el patio, ¿sí? O en la sala. No siempre voy directamente pues, a la habitación. Se puede utilizar el usually de esa manera. Luego está el often. El often, vamos a decir que se considera, bueno, si vemos aquí, el often este se consideraría un 70%, ¿sí? O sea, es más del 50%, pero un 70%. Hablamos anteriormente que de 7 días, este, haciendo uso del usually, uno probablemente no haga algo. Con el often es diferente. Digamos, de cada 7 días, 2 días no hago la frecuencia o la actividad este, que estoy expresando, pues la frecuencia con la que lo estoy expresando en sí, ¿sí? Así que para eso nos serviría el often. También está el sometimes. El sometimes es, digamos, el de medio. El del 50%. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos uso del sometimes, decimos algunas veces, de 10 veces, 5, ¿verdad? Básicamente eso es lo que queremos decir cuando hacemos uso del sometimes. ¿Por qué? Porque está dividido a la mitad. Es el 50%. Luego tenemos el hardly ever, con mucho menos ponderación. El hardly ever, nosotros lo podemos utilizar, digamos, a un 30%, a un 20%, aplicado a un 20%. ¿Sí? Hardly ever. Y por último está el never. El never sería, ¿de cuánto porcentaje creen que es el never? Cero. ¿Qué frecuencia este, creen que expresa el never? Cero. Cero. Cero, ¿verdad? Ok, ahora, entonces ahí tenemos nosotros, tanto las imágenes que yo les envié como los adverbios de frecuencia que tenemos en pantalla, tenemos nosotros como definido los porcentajes que le podemos asignar a cada uno. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra un poco mejor la experiencia que podemos tener con los adverbios
de frecuencia. Ahora, ¿qué vamos a hacer o cuál es la actividad a trabajar? Antes de ir a la actividad, preguntarles. Ahorita, porque ahorita les voy a enviar el enlace. Antes de ir a la actividad, ¿tienen alguna consulta sobre el uso de los adverbios de frecuencia? Ajá, ¿preguntas? ¿Dudas? No. Bueno, les voy a pasar un test en el cual vamos a identificar la regularidad con la que nosotros utilizamos o hacemos uso de los adverbios de frecuencia, según la imagen que se nos muestre. Les estoy compartiendo el enlace ahorita en el chat de Zoom. Ahí se los dejé. Bueno, básicamente es identificar, de acuerdo a la imagen, ¿cuál sería el adverbio de frecuencia apropiado para la oración? A ver, una vez lo terminen, son 16 preguntas. Esto es una especie de test, solo para identificar a ver cuánta atención le pusimos a los adverbios de frecuencia. Una vez terminen el ejercicio, le toman captura y me lo envían. ¿De acuerdo? ¿Sí ya recibieron el enlace? Thumbs up, thumbs up, in case you receive the exercises. Ok, los de Luis, Diego, Patricia, Cindy, los demás, Claudia, ok, gracias. René, Rosana, Melvin, Cristian, ah, va, excelente, Claudia, creo que la mayoría. Muy bien, entonces, trabajemos, ah, Rosana está por ahí, Mirran también. Bueno, entonces, trabajemos este ejercicio, ¿sí? Les voy a dar 5 minutitos para terminarlo. Una vez lo terminemos, pues vamos a pasar a lo siguiente en la agenda.
Muy bien, aproximadamente 10 personas han enviado la captura de pantalla. Y supone pues, que los demás aún están trabajando. Muy bien, time is over and we're going to move on to the next for last thing in our agenda. La última cosa pues que tenemos en la agenda. Preguntarles. De los ejercicios que han resuelto de la sección 4, sección 3, el midterm, sección 2 o sección 1, ¿hay alguien que haya tenido dificultad con alguno de los ejercicios que tal vez no lo haya podido contestar? Y pues, ¿quieres resolver ese ejercicio para tener el 100% de las, del puntaje máximo? ¿Qué permite pues, la plataforma? No sé si hay alguien que quiera compartirnos algún inconveniente que haya tenido con la plataforma. Yo en la sección 4. En la sección 4, vaya, excelente. Vamos a compartir pantalla. Voy a quitar esto por aquí. Aquí está. Sección 4. Exactamente, Mr. ¿En qué apartado de la sección 4? 4.9. 4.9. Aquí estamos. Muy bien. La indicación dice, scramble the sentence, write each sentence in a correct order. Muy bien. Tenemos la indicación para acá. Tenemos tres ejercicios. En el último. En el último es el problema. Sí. ¿Cómo lo tiene usted? ¿Cuál es la oración que tiene usted para probar? Ahorita le digo, my family with I often have dinner. My family with I often have dinner. Corríjame si está bien escrito. Sí, así. My family with I often have dinner. Ah, ok, aquí tenemos el inconveniente. Vaya, usualmente los adverbios de frecuencia los utilizamos en la oración principal. Okay. Vaya, veamos cómo funciona. ¿Alguien que ya tenga este ejercicio que me lo quiera dictar? I often, have dinner with my family. My family. Intentemos de esta manera. Vamos a ver. Ahí está. I often have dinner with my family. Ahí tenemos la respuesta, Mary. Vaya, ahora le explico el por qué esta estructura así. Recordemos que una oración está compuesta por cuatro elementos. Yo les decía, sujeto, adverbio de frecuencia, el verbo y el complemento. Para tener nosotros una oración pues, completa, necesitamos esos cuatro elementos. Identifiquémoslos en esta oración. El sujeto, en este caso, tendría que ser I. Often, que sería el adverbio de frecuencia. El have, que sería el verbo utilizar. Y el dinner with my family sería como el complemento de la oración. ¿Por qué no utilizamos my family como sujeto? Bien, sencillo, porque la coherencia de la oración no lo permite, ya que nos da a nosotros una serie de palabras que debemos utilizar para ordenarlas, ¿sí? Así que es por ello porque no podemos utilizar my family como sujeto en esta oración específica. Muy bien. ¿Ya lo resolvió Melvin? Sí, ya, gracias. Vale, excelente. ¿Alguien más que tenga otro inconveniente con otro ejercicio? Lo podemos revisar ahorita. ¿No hay nadie más? ¿Algún ejercicio que se nos haya quedado? Ninguno. Vale, muy bien. Bueno, si no hay preguntas referente a los ejercicios, pues vamos a prácticamente dar por finalizada la videoconferencia, ¿no? Sin antes, pues, mencionar, creo que es información que ya les di ayer, pero es necesario brindarla nuevamente, mencionarles que
Inglés corporativo, bueno, con la clase que se supone íbamos a tener la próxima semana, con inglés corporativo, pues, debido a las vacaciones, son, o es, mejor dicho, una semana, pues, de paro de labores, ¿verdad? Suspensiones. Entonces, ¿cuándo retomaríamos este módulo? Lo retomaríamos después de la vacación, que sería aproximadamente, no sé si es 9, creo que cae el lunes, después de vacaciones, o 10. 10. No recuerdo. 10. Es 10. Ah, pues entonces el lunes 10, nosotros retomaríamos nuevamente las videoconferencias. Y a partir de esta semana, pasada esta semana, solo nos quedarían 4 sesiones. 4 sesiones y terminamos el módulo. Y ya después, pues, no sé si ya lo estarán haciendo o lo van a hacer, ya después se quedan con el papeleo para inscribirse en el módulo número 3. Acuérdense siempre, pues, de seguir en este proceso que les va a servir muchísimo, pero muchísimo para hacer, pues, más relevante su currículum vitae en las diferentes áreas que ustedes se desempeñen. Así que es muy, muy, muy importante, ¿verdad? Y como les digo siempre, la base de aprender inglés es practicar, practicar y practicar. ¿Sí? No hay ninguna otra como alternativa, otra opción para aprender inglés si no es por medio de la práctica. Así que aprovechen muchísimo los espacios que se generan y cada momento que se les dé la oportunidad, pues, para practicar, aprovechen. Si están con un amigo que habla inglés, aprovechenlo, practiquen su vocabulario. Y de esa forma ustedes van a ir corrigiendo las pronunciaciones de algunas palabras, van a ir pues, corrigiendo cómo se estructuran las ideas, en este caso en inglés. Y, por supuesto, el beneficio que trae esto, esa parte, ¿verdad? De mejorar la pronunciación, el speaking en el idioma. Bien, si no hay nada más que agregar, entonces nos estaríamos, solamente resta decirles que nos estaremos viendo el día de mañana con la última clase, antes de la suspensión, con la última clase a las 8 de la noche. ¿De acuerdo? Bien, así que, guys, have a nice night. Good night for everyone. And I will see you tomorrow. 8 o'clock. Teacher, o sea que... Sí, o sea que el jueves 13 terminamos el módulo 2. Correcto. El jueves 3 terminamos el módulo 2. Prácticamente... Mañana es la última clase de la semana. Luego el 3 no tenemos clase, sino que volvemos hasta el 10. Es correcto. Sí, hay un parón en la semana. Luego, luego hay una vacación, ¿verdad? Sí. No es que volvemos el 17, sino que después. Sí, creo que... Bueno, esa información sí ya se va de las manos, de lo que yo conozco. Ok, ok. Sí, el horario o el calendario que yo ya le te bachata, hombre. ¿Hola? A mí me llegó un correo, perdón, que decía que posible inicio de clases el nuevo, el 17. Ah, el 17. Sí, como les digo, esa información... se escapa un poco de mis manos, porque yo manejo el calendario hasta el viernes 14, que es el último día para enviar las actividades de la plataforma. Hasta ahí, del 14 en adelante, ya sí desconozco cuándo inicia el módulo número 3, porque esos detalles ya los conoce el staff de inglés corporativo, ¿sí? Así que mi calendario va hasta el 14. De ahí para allá sí no les podría dar como fechas de inicio o así. Sin embargo, yo puedo gestionar, pues, esa parte, esa información, preguntarle al staff de inglés corporativo y, pues, trasladarles la información luego. Gracias. Muy bien. Así que, bueno, eso sería todo por ahora. Pasen una feliz noche todos. Cuídense. Nos vemos mañana. See you, teacher. Bye. Bye, teacher. Thank you. Bye, bye. Creo que alguien tiene el micrófono encendido por ahí.